dig it, dig it down, dig it, dig it down. Dig it, dig it down, dig it, dig it down. Dig it, dig it down, dig it, dig it down. Dog, dog, you dog. Mi clienta no es un animal de laboratorio, doctor Pablo. Su clienta quiere salir de prisión, señor Tort. Y con mi terapia de control de comportamiento, la libertad es... He perfeccionado una serie de tratamientos basados en descargas eléctricas, en terapias de aversión, hipnosis, fármacos y muchos vegetales verdes. Pero aún tengo muchos obstáculos que superar, porque se trata de humanos. No de mascotas. Y yo no represento animales en la corte. Doctor Pablo, mi clienta... Está curada. Espero que hable sueco, doctor Pablo. Aquí podría estar su premio Nobel. Cruella de Vil. Por favor, llámeme Ella. Cruella suena tan cruel. Señorita de Vil, esta corte ha decidido ponerla en libertad condicional. Deberá cumplir 500 horas de servicio comunitario. Señor Tort, tengo entendido que su clienta es una mujer muy rica. Con mis exorbitantes honorarios, señoría. Su caudal asciende a menos de 8 millones de libras. La corte reservará como compensación la suma de 8 millones de libras. De romper su promesa, el dinero será donado a los refugios caninos del Ayuntamiento de Westminster. En resumen, si comete otro delito,
Toda su fortuna se gastará en huesos. Libertad condicional. Alonso, mi siempre leal asistente, mi único visitante dulce tartamudo, luchando por hablar detrás del vidrio antibala. Señorita Deville, no sabe cómo esperé este día. Disculpará el atrevimiento, pero le traje un regalo. Ay, Alonso, qué tierno eres. Creo que lo llamaré Flossy. Está sonriéndome. Oh, ¡qué tierno perrito! Por ahí no, Alonso. Ven, Fluffy. Mami conducirá. Te dije que no me creerías. ¿Un perro se comió tus recibos de pago? ¿Mejor excusa, Iwan? Sí, fui atrapado por extraterrestres. Fue en Piccadilly, Chloe. Eso ha sido... ¡Ay, esto es desesperante! ¡Ni siquiera sé lo que estoy diciendo! Iwan, no lo voy a repetir. Sin comprobantes, no hay libertad. El refugio es increíble. Y me encantan los perros. Uh-huh. Aquí puedes verme con ellos. Él es mi jefe. Es fabuloso. Es una gran persona. Aquí está. Está lleno de saliva. Este es un pagaré. Sí, pero es temporal. Es solo pero una... ¡Pero esta! Lo siento. Descuida. El caballero se tiene que ir. Gracias. Está bien. Hasta la próxima. Sí, con tus comprobantes. ¿Me entendiste? Ah, perfectamente. Y te regalo la foto. Sí. No sé cómo haces que se reforme, Chloe. Y por eso eres la elegida. Es la... Línea 3. ¿Hola? ¿Es ella? ¡Ay, sí! Tranquila, respira y te veré en la casa, ¿está bien? ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chloe! ¡Chloe! ¡Olvídate esto! ¡Gracias! ¡Bienvenidos al enfrentamiento más emocionante entre el humano retador Kevin y el campeón Gotitas! ¡Jala fuerte! ¡Vamos, Gotitas! ¡No seas baba! ¡Ah, ahí no me refería a eso! ¡Pero muy bien! ¡Eso sí fue una jalada! ¡Oh, el humano se está levantando! ¡El campeón está en problemas! ¡El único remedio es hacer un poquito de trampa! ¡Rápido! ¡Hay que apoyarnos como perros que somos! ¡Apúrense, muchachos! ¡Ataca, Chon! ¡Un carbón! ¡Un poco de carbón, Digger! ¡Eso es! ¡Ya es nuestro, muchachos! ¡Más carbón! ¡Recuerden el plan! ¡Uno, dos y tres! Oigan, eso no se vale. ¡Claro que sí! En la guerra y en las jaladas todo se vale. Los cuido y los alimento todos los días del año y así es como me pagan. Me das lástima, Kevin. ¿Cuántas veces vas a caer en esa? En una semana tengo que ver a mi supervisora. Es un encanto. ¡Rápido, muchachos! ¡A comer! Thank you.
¿De dónde sacaste esto? ¿No la robaste, o sí? No. ¿Sabes que eso quedó atrás? Aquí tienes. Buen provecho. Siguiente. Buen perro. Listo, ¿quién sigue? Plato lleno, por favor. Soy un perro muy hambriento. Gracias. Oye, no te lleves mis croquetas. Ven, Garcilaso, rápido. Hoy es el gran día, Garcilaso. ¿Qué? Vuela a tu casa y te daré de comer. Tú puedes, Garcilaso, tú puedes. Vuela, usa tus alas. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo, Kevin? Los perros no podemos volar. Hazte un lado, cerebro de pájaro. Guarda algo para mañana. No sé si tendremos algo de comer. Mi mamá siempre decía, si hay alguna esperanza, la esperanza a tu puerta tocará. ¿A tu puerta? Ah, a tu puerta tocará. ¿Qué? ¿Nos desahucia? Pero usted dijo que... Jamás creas lo que dice la gente. Eso hago yo. Pero no dejará en la calle a todas estas criaturas. ¡Tenga corazón! No me interesa hacer obras de caridad. No voy a permitir que... ¡Animales apestosos saldrán de aquí mañana! ¡Y más vale que no dejes aquí esa basura! ¡Y la próxima vez te morderé el trasero, enano con bombín! ¡Vaya! Descuiden. No va a pasar nada. Ay, Doty, son encantadores. ¿Verdad, Rabito? Debes estar muy orgulloso. Eres un caso especial. Eso es. Tú tienes que descansar. Ven, Rabito. Esta casa más grande. Todo está como usted. Lo dejo. Oh, Ben, Fluffy. Tomaremos un baño. Un baño interminable. Perfumado con lavanda y una gota de aceite de... ¡Oh! No importa. Creo que gozaré hacer el aseo. Ay, Fluffy, un baño y después dormiré en almohadas de pluma y seda. ¡Ah! ¡Alonso! ¡Pieles por todas partes! ¡No quiero verlas! ¡Apártalas de mi vista para siempre! También los pantalones de cuero y la chaqueta de... ¡Ya! Thank you.
creerlo. ¿Cómo soltaron a esa... Me compadezco de la persona encargada de vigilarla. Ay, no. No, 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 no es posible. Me rehúso. No lo haré. ¿Qué? Te pone nervioso. ¿Recuerdas lo que quiso hacerte? Rabito. Lo haré. Lo haré por ti. Y por la familia. Señorita DeVille. Sí. 5 minutos tarde. ¿Se da cuenta? Bueno, su reloj debe estar adelantado. Ah, yo supervisaré su caso. Soy Chloe Simon. Oh, es un gusto. Sé que seremos buenas amigas. ¿Amigas? Me ayudará a ser un miembro útil para la sociedad, ¿cierto? Me buscará un lugar, un empleo. ¿Cree que pueda trabajar con perritos? Yo le veo cara de minera. ¿O podría trabajar en el drenaje? ¿Usted cree? ¡Oh! ¡Tiene perritos! Sí, y no quiero que los vea. Lo siento, pero... ¿Segunda oportunidad? ¿Discutamos la situación? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Adiós. Es su última oportunidad, señor Botón. Cuando la prensa vea lo que le hará a estos perros sin hogar, será el hombre más odiado de Londres. Yo no veo a la prensa, pero te garantizo que la policía viene en camino. ¡Váyase, Elena! ¡Se lo advierto! ¡Que no se atreva a acercarse! ¡Ahí están! Quiero que sean buenos perros. Tomen sus letreros. Salven a los perros. No nos desahucien. Rápido, andando. ¡Oiga! Listo, ¿qué tal? Estamos afuera del refugio justo canino. Tiempo. Disculpe, intento hacer... No, el refugio está aquí y este hombre quiere echar a estos perros sin hogar. Este hombre no... Creo que aquí viene. Oiga, sí, aquí viene. ¿Cruella de Vil? Amigos, llámenme Ella. Déjeme hacerle unas preguntas. Vaya. No puedo creer que haya terminado en este lugar. Es suyo. No, es mío. Alonso, ¿y este? Págale a este hombre. Dale lo que pida por este lugar. Díganos, ¿cómo es que Cruella de Vil ahora es simplemente Ella? Es muy sencillo. Todo fue gracias al doctor Pavlov y su terapia. ¿Usted cree que una mujer acusada de secuestrar perros sea la más indicada para administrar este lugar? El nombre de este refugio canino lo dice todo. Creo que tengo derecho a una segunda oportunidad. ¿Usted no? ¡Desde luego que no! ¡Es increíble! ¡Soy el barón rojo, el rey de los cielos! Iwan, deja de jugar y ayúdame, ¿sí? ¡Y mira! ¡Una voluntaria! Hay personas caritativas en todas partes. Y también pueden ser muy hermosas. Es mi supervisora judicial. ¿Ella es tu supervisora judicial? ¿Eres Kevin Shepherd? Sí, yo soy Kevin Shepherd. ¿Y amas a los animales? Sí, claro, los amo. ¿Ahora, en serio? Ahora no, Iwan. Chloe Simon, encargada del caso de Cruella de Vil. ¡Oh! Está por allá. Creo que esto va en la parte de atrás. ¿Hay algún problema? Porque... disculpa, Chomp. Porque la señorita de Vil parece sincera y, bueno... ¡Los perros las preferimos rubias! ¡Qué linda ave! ¡No soy ave, soy un perro! Siempre dice eso. ¿Dónde están tus modales, eh? ¡Los enterré en el jardín! Ella es...
Chloe Simon. Chloe, te presento a Garcilaso. Es un Rottweiler. ¡Hola! Tiene cara de papagayo. Créeme, es un Rottweiler. Ah, ¿verdad? Nunca confiaría en alguien que dejara que Cruella de Vil se acercara a un perro. Bueno, sí, pero es otra. Las personas como Cruella no se corrigen. Por supuesto que sí. Por eso es que fundé este lugar. Todos merecemos una segunda oportunidad. Los perros sobre todo. ¿Verdad? Está Chon, por ejemplo. Había mordido a 3 carteros cuando lo rescaté y ahora se porta bien. Y Digger fue expulsado de todos los parques de Londres por comerse las rosas. Y Gotitas. Bueno, Gotitas no ha cambiado. Es distinto. Los perros son humanos, Chloe. Pero Cruella es... Otra. ¿Quién baña quién, Alonso? Ahora, el peinado es muy importante. Es un reflejo de nuestra identidad. El color es importante, lo sé, pero la textura es vital. ¡Voilà! Linda, este es tu estilo. La mantendré vigilada. Ay, cuánto me alegra. ¿Será lo mejor? Cruella de Vil, su nombre escuchar me hace enfermar. Logró su gran locura olvidar. Podrá ser Cruella de Vil, siempre lista a reír en vez de gritar, y nos hace creer en su humanidad, jugando con cachorros sin crueldad. No es la Cruella que conocí. Era un ser muy egoísta, y asustar era su naturaleza. ¿Quién diría que obtendría respeto y gentileza? Sería que ha logrado cambiar. ¡Oh, no! Cruella de Vil. Pero escucha eso. ¿Sabes qué? Ella jura querer en lugar de morder. Y toda esa bondad no parece verdad. Pero el tiempo nos lo dirá. Si Cruella, si ella ha logrado cambiar. ¡Oh, yeah! La BBC se complace en presentar la tercera parte de la serie ¿Por qué suena el Big Ben? ¡Apaga el televisor! ¡Rápido! Un sonido estrepitoso. Aturdidor. ¿Fue el Big Bang en televisión? Sí. Debió alterar sus ondas cerebrales y producir una... No debe saberlo nadie, ¿comprendes? ¡Nadie debe saberlo! ¿Qué estás haciendo? Cuidado. Y este es Dominó. Identificó a Ramón porque su cola es igual a la de su papá. Y sé quién es Albina porque no tiene... Shh. No quiero que se acompleje por su falta de... de manchas negras. Oh, ¿y es normal a su edad? Bueno, como todo lo que se refiere a ella. Es un poco... rara. ¿Hola? ¿Hola? ¿Quién es? Escucho tu respiración. ¿Podrías llevártelos a tu oficina, Agnes? Quiero estar con ellos todo el tiempo y... me estoy retrasando en mi trabajo, como te darás cuenta. Sí, tienes razón. Además, no querrás que los vea aquí la señorita Deville. ¿Cruella?
Sí, dijo que quería cambiar su cita. Creí que lo sabías. Vámonos, Albina. Ven, Rabón. Rabito. Vengan conmigo, rápido, rápido, vengan. ¡Cruella de vileza! ¡Maligna! ¿Filántropo? ¡Cruella, no fue mi intención! Por Dios, te lo suplico, llámame Ella. Ahora, Chloe, no intentes detenerme. No puedo dejar que lleven a cabo ese desfile de pieles en la ciudad. Pues es mi deber informarle que si se acerca a un abrigo de pieles, la mandaré de vuelta a prisión. Ni siquiera puedo delatar a ese monstruoso Lepelt. No. ¿Solo hacer una declaración inocente? Decirle... ¡Homicida! ¡Gancho derecho! ¡Round 2! ¡Noqueado! ¿Sus perritos? Sí, se hizo daño. ¡Rabito, shh, basta! Oh, me acuerdo de ti. De pequeño. Regresaré más tarde. Me siento un tanto... extraña. ¡Rápido!
hasta aquí y no las volveré a dejar. ¡Oh, sí! ¿Por qué me siento incompleta? ¿Qué cosa podría faltar en mi vida? Cruella de Vil lo tiene todo. Las suaves, las raras, las negras, las blancas, las más caras, las boteadas, las... ¡Claro! ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está? Ahí está. Mi abrigo de piel de dálmata. Mi abrigo de ensueño. El rey de los abrigos de piel que me arrebataron esos asquerosos perros, los que me encerraron 3 años de mi vida. Alonso, tú y yo haremos que paguen. Sí, ¿pero con qué? Se llama Rabito. Oh, ¡qué justa es la vida! Escapó de mí, pero cobraré venganza en la siguiente generación. ¡Qué buena idea! Alonso, te necesito. Quiero que consigas un costal, una linterna y zapatos de hule. Mientras tanto, necesito un peletero. Y sé dónde buscaremos. Perdóname. ¡Mis asistentes no te reconocieron! ¿Solo tienes 2 subordinados? Oh, Jean-Pierre, la vida es tan injusta. ¡Lago! ¡No son dignos de estar en la presencia de esta diosa de la moda! ¡Lago! ¡Lago! Cruella de Vil, mi musa, mi inspiración en mi desfile. Lamento lo de los manifestantes. ¿Manifestantes? Creí que eran críticos. ¡Lago de aquí! Jean-Pierre, ¿cómo has cambiado desde que cazabas ratas? Y tú saliste de prisión, Cruella. Sí, terrible experiencia. Las telas... ¿Quién eres tú, Sopenco? ¿Y qué haces en Mashal? Oh, no debiste traerlos aquí, gusano. Bueno, yo... Viene contigo. ¿Qué es esto? Tu salvación, Jean-Pierre. Maison Le Perle ya no tiene nuevas ideas. Te propongo... una alianza entre Maison Le Perle y la Casa de Bill. ¿Tienes una idea en mente? Oh, Jean-Pierre, juntos tú y yo haremos algo nuevo. Algo suave, algo elegante, algo práctico en todos los climas. ¡Un abrigo! Le daremos otro significado a la elegancia y seremos los mejores diseñadores. Desde luego.
¿Con perritos? Ah, no son simples perritos. Perritos con manchas. Su cambio, señor. Un adulto, tres perros y una guacamaya. Oye, soy un perro. Cuatro perros. Cuatro perros. Ay, oye, creo que ya me bajó la presión. Estoy viendo manchas. Hola, Kevin. Chloe. ¿Vienes a...? Sí, voy a... ¿Son tus dálmatas? Sí. Ellos son Digger, Chomp, Gotitas y Garcilaso. ¿Eh? ¿A eso le llamas ladrar? Esto es ladrar. Ah, ¿verdad? Rabito, corre con tu mami. Rabón, Dominó y Albina. No te hará daño. Su cambio, señor. No, gracias. ¿No lo vas a contar? ¿Para qué? Lo comprendo ahora. ¿Qué? El por qué estás convencido de que Cruella de Vil ya es otra. Chloe, yo sé que es otra, es... ¡Shh! ¡La función ya va a empezar! Mira, disfruta la función. Sí. Hola, amigos. ¡Hola, señor! Eso. ¡Ay, todo el mundo se reirá de nosotros, ¿verdad, amigos? ¡No! ¡Ay, está bien, un beso, listo! ¡Ay, eres horrible! ¡Hay un perrito por aquí! ¡Ay! Si ven un perro, ¿podrían avisarnos, por favor? ¡Sí! ¡No tardaré, sí! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, yo no veo ningún perro! ¿Dónde está? ¡No veo, no veo! ¡Ay, no! ¿Qué? Alvin está obsesionada. Con las manchas negras. ¿Con las manchas? ¿Qué? ¿Qué dije? Solo dije manchas, es todo. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Hacerlo. ¡Ay! Solo tienes que volar y cortar los listones. ¿Cómo? Sí, 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 solo unos cuantos. Por favor, Garcilaso, no. Sé que lo harás. Creo en ti. ¡Vuela! ¡No, no! ¡Suéltame! ¡Ya te dije que los perros no podemos volar! ¡Qué necio eres! Yo la rescataré. Oye, ¿qué haces? ¡Cuidado! ¡No! ¡Disculpe! Albina, Kevin, no sé cómo darte las gracias. ¿Qué tal una cenita? ¿Qué dijo? Te invito a cenar. Suena estupendo. ¡Genial! Este abrigo hará que el mundo se sadu... se cu... seduc... ¿Sacuda? Sa... ¿Se agite? ¡Oh, exactamente! ¡Qué genio! Sí, pero necesito... algo especial. Sí. Algo especial para tres perritos especiales. ¿Demasiado formal? Tienes razón. Demasiado caliente, demasiado serio. No me gusta, Dottie, no tengo nada que usar. Por favor, ayúdame. ¿Qué es eso?
Dottie, ¿estás segura? Es casi transparente, mira. Albina. Sí, es un suéter, pero... ¡Qué excelente idea! Gracias. Gracias, Albina. Mi ingenio me asombra. No, no. Usa los perritos en las manos. No, eso nunca. Pero ese estilo ya no se usa. Si Cruella de Vil lo diseña, impondrá la moda. No, 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 no. ¡No! ¿Qué? 40 dálmatas bebés van camino a París. A su tienda. ¿Solo 40? Necesito 102. Esta vez quiero que tenga una capucha de piel de cachorro. ¿Quiere una capucha de piel de cachorro? Quiero una capucha de piel de cachorro. Pero con 99 cachorros sería un abrigo muy hermoso. No es sencillo secuestrar todos esos... ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién dijo que los secuestraría? ¿Crees que tenemos tiempo para criarlos? Bueno, desollarlos es una cosa, pero secuestrarlos... ¡Oh, ya basta! Tengo el perfecto tonto para hacer el trabajo. Tú no, Alonso, otro tonto. ¡Pásale, Cometa! ¡Querido Digger, Gotitas! ¡Ya llegué! ¡Soy Rodolfo, el perro de la nariz roja! ¡Tengo un regalo para la señorita Albina! ¡Hola! Enseguida salgo, Kevin. No hay problema. No, sí. Chomp trajo su video favorito. ¿Pueden verlo? ¿Es apto para niños? Es una película infantil. ¿Todo está en orden? Sí, perfecto. Garcilaso tiene un obsequio para Albina. Ya era hora. Eso está muy pesado. Pérrate, pérrate tantito. No muerdas, no, no seas manchada. Sé que te va a gustar. Tuve que hablar con el hombre de las marionetas. Oh, Kevin, gracias, me encanta. Ven acá. Creo que fue un éxito. ¡Es muy bien! ¡Qué suéter tienes! ¡Oh, no! ¡Albina, no trae chones! ¡Cuidado, niños! ¡Cierren los ojos! Disculpe, señorita. ¿Puedo sentarme aquí? Ya no nos necesitan. En cuanto termine el video, los niños se van derecho a la cama. Sin excusas. Adiós. Diviértanse. ¿Ya leíste Don Quijote de la Mancha? ¿En qué estaba? Sí. Entonces fundé el refugio y nos querían echar por tercera vez cuando Cruella intervino. La heroína. Sí, pero te dijeron que si Cruella intenta robar otro perro, todos sus millones irán a los refugios de perros del ayuntamiento de Westminster. Sí, lo sé, porque tengo su caso. Con permiso. Aquí tiene. Gracias. Gracias. ¿Quién te lo dijo a ti? Ella misma. Ay, ¿estás enterada de que nuestro refugio es el único que existe en el ayuntamiento? No te creo. ¿Te imaginas lo que haría Gotitas con 8 millones de libras? ¿Qué les ofrezco? ¿A la carta? ¿Alguna pasta? Ajá, de acuerdo. Oye, Joe, nuestro amigo desea que le prepares tu espagueti speciali con la carne abbastanza cocida. Tony, pero los perros no parlan. El doctor me ha hablado a mí. Va bien, él habló contigo. Tu seña en capo. Mamma mía, ciò que debo far per mangiare. Pronto, eccoli qua. El mejor spaghetti de la ciudad.
esta noche especial la llamamos de la noche. Ven a mirar esas luces brillar, pues amable ve la noche. Si sabe con quien amas, dichoso vas a ser. Nocturna magia llegará y el amor va a florecer. Pasé muy bien. Yo también. ¡Oh! ¿Qué esperas, ratón? ¡Dale un beso! Oye, sé que pensamos muy diferente, pero ¿podemos salir otro día? Claro, me encantaría. De hecho, genial. Adiós. ¡Ah! A este muchacho le encanta croquetear. Los niños. Especial. Adiós. La llamamos Bella Notte. Se parece a ti, Rabito. Dulce y seguro. Gracioso sin tener que esforzarse. ¿Hola? Perritos. ¿Peguitos? Tres perritos. ¿Qué? Tres perritos dálmatas. ¿Dálmatas? El refugio canino, una... Hola, ¿quién es usted? ¿Hola? 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 ¿Perritos? Tres perritos. Ah, perritos. Oui, voilà. Uh-huh. Hay una caja, ¿sí?, cerca del río, abajo del puente. Iremos enseguida, monsieur. Gracias. Perritos abandonados, abajo del puente. Abandonados y a salvo. Perro policía. Kenny Shepherd? Sí, ¿qué tal?
Yo soy Kevin Shepherd. Garcilaso. Perdón. ¿En qué puedo servirle? Vengo a registrar el establecimiento. Tiene acabados muy lujosos, señor. Tú niega todo. ¿Pero qué pasa? Anoche robaron 16 cachorros dálmatas en la ciudad. ¿Señor? Mire lo que encontré. ¡Oh, no! ¡Quiero a mi abogado! Supongo que es lo mejor. Asquerosa criatura. Ese casco es horrible. Antes me rompería el cráneo. Cruella de Vil queda arrestada. Kevin Shepherd queda arrestado. ¿Kevin? ¡Chloe! Hola, señorita Simon. ¿Es uno de sus casos? No, él no hizo nada. Ella sí. Oh, ¿por qué? ¿Qué arresta a Kevin? Lo sorprendimos infraganti y tiene antecedentes de robaperros. Te lo explicaré. Explíquenos dónde estaba anoche. Estaba en su casa besándola. Ah, ups. Tuve que salir. ¿Salir? Sí, señor. Creo que no tiene que repetir que salió. En la estación nos dará los detalles. Salió conmigo. Encontré esto. Son direcciones. De las casas en las que robó los cachorros. No, oye, Chloe, no es posible que creas eso. ¡Me están inculpando! Aquí están los perritos que encontré en la... Sea lo que sea, yo no lo hice. No, yo le dije que fuera por ellos. Recibí una llamada y... Esta es una locura. ¿Por qué secuestraría a dálmatas? ¿Qué posible motivo podría tener para hacer...? La orden del juez. ¿Qué? Ay, Kevin, ¿qué has hecho? Todo por dinero. ¿Qué dice? Justo lo que dijiste en el restaurante. Serían tan gentiles de aclararme la situación. Si vuelvo a secuestrar un perrito, toda mi fortuna sería de Kevin. No sería un buen motivo. Atención a todas las unidades. ¡Soy un perro inocente! ¡Inocente! No pude separarlos. No importa, eso prueba que los animales son incondicionales. Inspector Armstrong. Oh, inspector, gracias. Ustedes son unos héroes por proteger a los débiles y a los inocentes. Ah, muchas gracias. Y permítame agregar que usted es el caso más asombroso de rehabilitación que he visto durante mis años en la puerta. Se lo agradezco. Adiós. Un placer. No te mortifiques por él, Linda. Fuimos engañadas. Lo lamento, señorita DeVille. Nunca creí que Kevin fuera... No sé cómo logró engañarme. Oh, y esto de verdad es trágico. ¿Necesitas distraerte, Linda? Acabo de invitar a unos amigos a cenar a casa esta noche. ¿Por qué no nos acompañas con tus perros? Solo adultos, claro. Me encantaría que fueras. Recuerda, Encanto, hay que vivir por los nuestros. ¡Espléndido! ¿Una fiesta? Oh, esperaba cenar a solas contigo esta noche. No deben verme con un peletero, sotonto. ¡Sotonto! Ni siquiera deberías estar aquí. ¿Por qué no despides a ese sopenco impertinente? Celoso, Jean-Pierre. ¿Celoso? ¿De ese hombre? Oh, ¿qué puede hacer por ti? ¿Secuestrar perros? Oh, ¿cómo quitarle un bebé a un dulce? ¿Eso crees?
Pues es tu turno de impresionarme. Los tres que restan te los dejo a ti. ¿A mí? Son tres perros muy especiales. La dueña no va a estar. Pero, Sherry... Los inseguros no ganan la batalla, Jean-Pierre. Oh. Aquí están las llaves. ¡Cherry, Cherry! ¡Qué alegría verlos de nuevo! ¡Oh! ¿No seguirás guardando rencor, o sí? Rabito, sea amable. Es un placer tenerlos aquí, linda. Acompáñame. Ahora, dime, ¿tus encantadores perritos moteados están en casa y a salvo? Sí, están con Dottie. ¡Oh! ¿Y con mami? Sí. ¡Qué linda! Es un alivio que ese hombre malo esté en la cárcel. Si un cachorro no está seguro en este mundo, ¿quién lo está? La cena está servida. Alonso. Lleva a la invitada de honor a la mesa. Tengo una sorpresa especial para ti, preciosa. Esta noche cenan entre nosotros nuestros perros y así expresamos nuestra admiración por una magnífica especie. Mi pasado está invadido de equivocaciones. Espero que algún día me perdonen. Pero hoy comenzaré a rectificar las cosas. A partir de esta noche, estaremos más cerca que nunca. ¡Por ellos! ¡Por ellos! ¡Buen apetito! Por favor, coman, coman. Rabito, ¿quieres el mío? Thank you.
Bonsoir, pequeñines. Yo soy el gran Lepelt y ustedes son, ¿cómo se dice? Carne de perro. Tres perritos, me dijo. De lo esperado, pero se la vi. Tendré que revocar tu libertad. Y yo te encerraré con San Kevin de Asís en la cárcel. No sería conveniente que tres perritos más fueran reportados robados. Hasta pronto, preciosa. ¡No! Pensar en ti cada vez que usen tus tiernos cachorritos. Los ingleses sí que saben tejer. Thank you.
¡Escuchen! ¡Escuchen! ¿Escuchan? ¿Qué? ¿Qué es? Si no me equivoco, están diciendo problemas. ¿Problemas? Ah, problemas. Deben ser perritos, Garcilaso. Escucha, espérrate, hay más. Cachodos, hombre malo, roba tres peditos con manchas. ¿Manchas? ¿Tres cachodos con manchas? Hombre malo roba tres cachorros con manchas. Puede ser. Son los de Chloe. Bon, digo, perro, James, perro. Duérmete, guardia, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, guardia, duérmete ya, que viene el coco y te comerá. Duérmete, guardia, duérmete ya, que viene el coco y te a St. John's Mews, por favor. Me encerrarán 10 años por esto. Son como 70 en años de perro. ¡Ay! ¡Cuidado con la cabeza! ¿Dónde están? Shh, cálmate, cálmate. Lo siento mucho. No debí dudar de ti. No, yo nunca debí confiar en Cruella. Y con mi expediente, eso no yo... importa. Claro que importa. Oye, abrí el laboratorio y liberé a esos cachorros. Estaban haciendo experimentos. ¿Por eso dicen que robaste perros? Sí. ¿Es todo? Sí. ¿El expreso de Oriente? París. ¡Van a París! ¡Rápido! ¡Estoy asombrada! ¡Shh!
soy el Napoleón de la piel. Y tú eres mi... Waterloo. Mi Josefina. Juntos. ¡Oh! ¡Una rata! ¡Necesito perros con manchas, tonto! No es una rata. Yo las conozco. ¡Es un perrito! ¡Alonso! Sí. ¡Deshazte de esa rata! ¡Iremos al Expreso de Oriente! ¿Qué? Hace tiempo subestimé a un perrito y terminé en prisión. ¡Hazlo! ¡Que él lo mate! ¡Hazlo! ¡Sí, lo haré! ¡Gracias! ¿Mataste a la rata? No volverá a ver. ¡La rata! Este no es el Expreso de Oriente. ¡Ese es el tren equivocado! ¡Ahí está! ¡Rápido! ¡Es muy lento! ¡Este tráfico es un asco! ¡Los franceses no saben conducir! ¡Pásense!
siguiente reto, la falda de piel de Pug. Sí. Nada, nadie vio nada. ¿Pero desde cuándo hablas francés? ¡No se distraigan! ¡Cosan! ¡Cosan! ¿Inmigrantes ilegales? Desde luego. ¿Cuánto pagas? 50 francos a la semana. Oh, no es demasiado. Es todo lo que tienen. Oh, tienen que estar por aquí. ¡Mira! ¡Los encontramos! No te preocupes, Albina. Lo sacaré en un minuto y pico. ¡Sabe a pollo! Por favor, no tiene caso que me veas así. No te servirá de nada. Lo siento. Adelante. ¿Escuchaste un golpe? Solo es el hombrecito afuera. ¿Qué hacen? Les dije que se quedaran afuera. Oye. Sí, pero estaban preocupados. Oye, saquémoslos de aquí. Venga. Vaya, señorita Houdini. ¿Y el adorador de perros? ¡Qué divertido! Ahora tendré que matarlos. ¡Tata! Creo que estoy empezando a odiar a esa mujer. Tenemos que salir de aquí. ¡Hola, preciosa! ¡Casi lazo!
¿Alvin está contigo? Sí, aquí está. Es la líder del comando. Ahora sube a los cachorros. Está bien. Uno. Dos. Anda, siéntate. ¿Lista? Sí. ¿No ahorcarlos? Ahorcarlos no es tan divertido. Alonso, todo gran peletero ahorca con sus propias manos. Es un consejo. Gracias. ¡No! ¡Es esa rata! ¡Eres una limaña! ¿Yo? ¿Pero por qué? ¿Qué hace esa rata aquí? ¡Contesta! ¡Eres un animal! ¡La mataré yo misma! ¡Eres un animal, pequeño huesito! ¿Quién es el hombrecito ahora? Te llevaré en mi corazón. ¡Ah!
confiar en él? No es momento de dudas, Kevin. ¡Rápido! ¡Siguió a los cachorros! El abogado de Cruella, el señor Todd. Solamente quería tener la dicha de entregarles esto.
refugio. ¿8 millones de libras? Sí. Por orden de la corte. 8 millones de libras. Claro, es para ellos. Oh, claro, claro. Es lo mejor, a no ser que se rehabilite Cruella. No, Alonso. Cruella será por siempre Cruella. Bueno, la esperanza es eterna. Vaya. ¿Qué hace ese perrito ahí? ¡Albina! ¡Ay! ¡Ah, Albina! ¡Pero qué susto! ¿Qué estuviste haciendo? ¿Qué vamos a hacer contigo, Albina? Ay. ¿Qué vamos a hacer? Uy. ¿Kevin? Oye, esta no se quita. ¡Ya tiene manchas! ¡Albina tiene manchas! ¡En serio! ¡Manchas a la vista! Chances.
Tell me what's it gonna be.